Para Futbolete.com estamos con Alina Moyne, presentadora de Fox Sports. ¿Cómo vas, Alina? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Alina, ¿qué vienes a hacer aquí al país? Fox Sports está presentando en Colombia la programación 2011, donde la principal novedad es High Definition, muchos partidos y transmisión y programas en alta definición. Y hoy tenemos lo mejor y vamos a seguir con lo mejor. UEFA Champions League, Fórmula 1, Premier League, Copa Santander Libertadores, una cobertura muy especial por la Copa América que empieza en julio del próximo año. Hablemos un poco de cómo ha sido su recorrido para haber llegado a Fox Sports. No tuve mucho recorrido antes de Fox Sports. Cuando yo me recibí, fui a Fox Sports, tenía 23 años, a hacer un casting. Ahí quedé. Y toda mi carrera, ya hace casi 8 años, la hice en Fox Sports, haciendo cada vez un poquito más y cada vez las cosas con más responsabilidades otorgadas por la empresa. Pero mi carrera deportiva, como periodista deportiva, la hice toda en Fox Sports. Empecé haciendo en Fox Sports Noticias una columna que había hace 8 años atrás y al año ya estaba conduciendo el noticiero. Después he pasado por otros programas. El año pasado estuvimos haciendo un programa con Lucha Aymar, que es la mejor jugadora de hockey del mundo, y Chechu Bonelli, Fox Sports 360. Y este año, después de haber estado en Sudáfrica cubriendo el Mundial, volví y comenzamos a hacer un programa con Titi Fernández y Marcelo Benedetto, que lo estamos haciendo todas las mañanas. Bueno, cuando usted va a iniciar la emisión de Fox Sports Noticias, queda sentada frente a cámara. ¿Qué piensa en ese momento que todo el continente americano la va a ver? Nunca pienso eso. No, pienso que estoy con los 4 camarógrafos que me están escuchando y uno cuando le dicen aire no toma conciencia de semejante responsabilidad más de una vez. Porque sería caótico si la tomaras, entraríamos en pánico. Cuando me dicen aire, disfruto, me gusta, es disfrutar, hacer lo que me gusta. Explicar con ganas lo que digo y saber que si yo entiendo lo que te estoy contando del otro lado, tú también me vas a entender. Como mucho nos ha pasado, uno frente a cámara de pronto comete algún tipo de error, se traba al hablar o algo. ¿Qué anécdota recuerda que le haya sucedido? Me van a matar cuando cuente esto. Pero estaba cambiando la escenografía. Entonces, momentáneamente estábamos en un estudio, preestudio que se le llama, hasta que se nos diera la nueva escenografía. En ese preestudio, que vos veías maravilloso al aire, era mucho más chico que lo habitual y teníamos tarros de pinturas, escaleras alrededor, es para los pintores y los obreros. Y mientras yo estaba presentando una nota, Walter Caigeiro, ¿lo conoces? Sí, el sapito. Walter no tiene mejor idea que subirse a la escalera. Y cuando yo presentaba la nota, pique en negro, como le vestimos, se sube a la escalera y la escalera empieza a hacer así. Me taparon rápido, mi sonrisa fue así. Y cuando me taparon, la escalera de Walter pasó con Walter por adelante de la cámara y hizo ¡paf! Y Walter se mató. Yo me tenté, yo no podía seguir haciendo el off del partido. Yo tenía que hacer un off del partido. No lo podía hacer. Le pedí a mi compañero, que era Javier Tavares en ese momento que está haciendo Fox Sports Noticias también, que por favor, si era él, porque no podía verlo, a que dijera tirado en el piso con la escalera arriba y ya hacer un show de goles. Era imposible, necesité mis minutos para relajarme. Bueno, hablando más un poco de Colombia, ¿qué referencias tiene usted de los equipos colombianos? ¿O cuál le ha llamado la atención o algo que usted haya visto que le haya gustado? Y de Colombia siempre terminan llamando más la atención los equipos que participan habitualmente de la Copa Libertadores. Y los clásicos, ustedes tienen una fecha que es de clásicos, que es nada habitual en el resto de las ligas y que llama mucho la atención y que me interesa cuando estoy hablando con un colombiano saber cómo lo viven. Y después equipos que uno va siguiendo más por grandes, no sé si nombrar, no me quiero olvidar de ninguno, pero América de Cali, Millonarios, ahora la Equidad realmente ha ganado mucho protagonismo, ya que estamos en Bogotá. Voy a hacerle varias preguntas sobre las ligas internacionales y usted me responde el equipo que le guste de cada país. Bueno. Italia. Y me gusta el Inter porque hay mucho sudamericano. Inglaterra. Manchester United.
Alemania. Bayern Múnich. España. El Barcelona. Argentina. Rosario Central, que está en la B, descendió de categoría. ¿Usted alguna vez interesado en comentar algún partido? Ofertas hubo y fue muy interesante. La verdad que sí, fue muy interesante porque era todo un desafío escuchar a una mujer comentar un partido de fútbol. Y no fue tan sencillo. Bueno, venís y comentás. Sino, bueno, venís, querés comentar. Estos son un montón de tapes que tenemos armados de diferentes comentaristas para que veas lo que queremos que hagas y lo que no queremos que hagas también, etcétera, etcétera. Pero no lo siento demasiado. No es algo que realmente quiera hacer en mi profesión. Yendo un poco a esa guerra de sexos, el fútbol femenino ha leído muy bien, digamos acá en Colombia, ha incursionado bastante con lo que ha sucedido con las chicas de la sub-20 que quedaron cuartas y demás. ¿No cree usted que una relatora y una comentarista deberían ser las que estuvieran en los partidos femeninos? Bueno, ya sí hay, no sé si puedo nombrar, pero en Fox lo que se hizo, no, fue en Fox, bueno, no importa, pero hay, cuando hay fútbol femenino, sí. Podemos escuchar una comentarista mujer al menos. No sé si es relatora, pero comentarista mujer sí podemos escuchar. Mándale un saludo a futbolete.com. Futbolete.com. Saludos a futbolete.com. Muchas gracias.